Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entró por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así es la primera orbe y no vacía. Todo es la primera siempre. Señor, eres alabado y ensalzado
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Estás en todo lo derecho del Padre. En piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, en piedad de nosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos quita de fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de los fieles y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres la luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Entremos en postrego los guardiana, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante él dándole gracias, aclamándolo con En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Este día enviamos un saludo muy especial a todos los que, no pudiendo moverse de donde están, participan de esta celebración eucarística dominical desde sus lugares. Especialmente tenemos en cuenta a todos los enfermos y ancianos. Y muy especialmente este día también les enviamos un saludo a todos los papás y les damos un saludo a todos los papás aquí presentes en este Día del Padre. Pidamos al Señor y ofrecemos también nuestra Eucaristía por todos y cada uno de los papás y pedimos por el eterno descanso de nuestros papás que ya han muerto. También le damos la bienvenida a la peregrinación del Conjunto Nuevo Acapulco y la familia Moreno Castellanos, que se hacen presentes aquí en la Basílica para ofrecer su tributo de gratitud a la Santísima Virgen e implorar su protección y su auxilio. Nos unimos a sus intenciones para pedir a la Santísima Virgen que los cuide, los proteja y les alcance abundantes bendiciones, así como para todos nosotros. Para disponernos a esta celebración eucarística, reconozcamos con humildad delante de Dios nuestros pecados y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: «Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada». Palabra de Dios. Te alabamos. Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque de haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo,
con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Aleluya.
lecturas de hoy tienen varios puntos de contacto. Como en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Moisés. En el Nuevo Testamento, Jesús elige a los doce. En ambos casos, el Señor busca reconstruir un pueblo que colabore en la salvación del mundo. San Pablo, en la segunda lectura, nos recuerda la centralidad que tiene Jesucristo en esta obra de salvación, a la que nos llama a ser sus colaboradores. El texto del Evangelio describe la tarea que Jesús encarga a los doce como continuadores de la misión que el Padre mismo le ha encomendado a él. El texto del Evangelio se coloca en el contexto de lo que podemos llamar en el Evangelio de Mateo el discurso de la misión, enfocado a la tarea misionera que Jesús encomienda a sus discípulos. Hay varios elementos que podemos destacar. El primero es: Jesús sintió compasión de la gente, porque estaban, dice, como ovejas sin pastor. Es el amor entrañable de Jesús que de alguna manera reprocha a los dirigentes de Israel por no haber guiado a su pueblo y recuerda la imagen de Dios como pastor de su pueblo. Jesús es ahora el pastor. Aquí se enraiza la tarea misionera de los discípulos en Cristo. Un segundo aspecto, el tema de la recolección de la mies se refiere al juicio definitivo de Dios al final de los tiempos. La tarea de los discípulos será trabajar para preparar al pueblo de Dios para ese juicio. La necesidad de rogar al dueño de la mies subraya que la misión es obra de Dios. Se subraya también la necesidad de la oración para realizar la labor evangelizadora. Un tercer aspecto: los doce, los apóstoles, a quienes Jesús llama, recuerdan las doce tribus de Israel, pero simbolizan también el nuevo pueblo de Dios. A ellos les da poderes de expulsar a los espíritus inmundos y de curar. De este modo, la tarea de los discípulos es en verdad continuación de la obra de Jesús. Otro aspecto: llama la atención que los destinatarios, según San Mateo, sean solo las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Algunos miembros de la comunidad de Mateo, apegados a la tradición judía, no aceptaban la misión cristiana para los paganos, que eran esas ovejas perdidas. Jesús llama a todos los hombres a la salvación. Es una misión a la que todos estamos llamados y a la que todos somos enviados, cada uno en su lugar. Los discípulos elegidos por Jesús habrían de ser artífices de una nueva vida para los hijos de Dios. Es decir, podemos decirlo en estos términos, habrían de ser padres que engendraran en la fe a estos nuevos hijos de Dios. Hoy que celebramos el Día del Padre, no solo glorificamos en nuestro corazón a nuestro Padre Dios, sino también agradecemos el don de la vida y la gracia de la paternidad que se inspira en el mismo Dios que se nos ha revelado como Padre. Dios Padre da sentido a las funciones y a las características de todo padre. Todo padre, para que pueda ser llamado así, debe vivir una auténtica, verdadera autoridad. Debe ser veraz, debe ser sincero, ser paciente, justo, sabio, comprensivo, paciente y fiel. Todo padre debe
ser respetuoso. Respetuoso de sus hijos, respetuoso de la que lo ha hecho padre, su esposa, y de esta manera vivir auténticamente el amor. Un hijo, más que el amor directo de un padre o de una madre, necesita el amor que los padres entre sí se tengan. Es el mejor amor que ellos reciben y el que verdaderamente necesitan. Todas estas características que descubrimos en nuestro Padre Dios deben ser el modelo, el ideal de todo padre que quiera verdaderamente ser llamado tal. Un verdadero padre es el mejor modelo para su hijo. El Dios perfecto en su propio ser se nos revela como padre para que nosotros, imitándolo, lleguemos a ser perfectos. Así nos dice, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. En este Día del Padre, agradecemos a Dios el don de la vida y la gracia de tener o haber tenido un buen padre en la tierra, e invocamos la intercesión de la bienaventurada Virgen de Guadalupe sobre nuestros papás, para que tengan una amable existencia junto a nosotros o la plenitud de la vida eterna junto a Dios. Felicidades a todos los papás. Que el Señor los bendiga. Vamos ahora, hermanos, a hacer nuestra profesión de fe, en la que comenzamos diciendo que creemos en nuestro Dios como Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos ahora todos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido en nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Escúchanos, Padre.
Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por nuestro rector, Monseñor Glenny, que nos preside, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones y le sean siempre agradables. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos por nuestros hermanos difuntos, por el señor arzobispo don Antonio Chedrao Tanús, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía para México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, el señor Apolinar Cedillo Robalo y la señora Lilia María de la Luz Gaitán. Oremos. Escúchanos. Pidamos también de manera especial por esta peregrinación de nuestros hermanos que han venido a la Basílica, para que el Señor los llene de bendiciones a través de la intercesión de Santa María de Guadalupe. Oremos. Pidamos también por todos nuestros papás, vivos o difuntos, para que el Señor los colme de su gracia si todavía están entre nosotros y les dé la vida eterna si ya los ha llamado a su presencia. Oremos. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signo visible de la nueva realeza de tu reino, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio a nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular nuestros padres, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial los papás, que a quienes les has encomendado esta misión, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos ahora con mucha gratitud a nuestro Padre Dios. El Señor Jesús nos ha enseñado cómo tenemos que ser hijos de Dios. Con nuestra oración pidámosle que cada día podamos cumplir más con esta vocación a la que nos ha llamado de ser sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. También contigo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti,
así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del General de Cabildo, los invitamos como siempre al último miércoles de mes. Va a ser el 28, miércoles 28 de junio, a las 6 de la tarde, en esto que se ha llamado Noches de Museo y que estamos viendo controversias guadalupanas, muy interesante, ojalá que puedan venir. Es este miércoles 28 de junio, de este miércoles en 8 a las 6, en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que está atrás de la antigua Basílica. A las 6 de la tarde, ahí nos encontramos. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recordemos que la mejor manera de honrar a nuestros padres es ser buenos hijos. Así honramos también a nuestro Padre Dios y a nuestros papás. Que honremos a nuestros padres y honremos su herencia, oremos su memoria si ellos ya nos han dejado. Que seamos verdaderamente gente que vale, gente que ha aprendido los valores, que ha aprendido lo bueno de sus padres. Que el Señor los bendiga y nuevamente felicidades a todos los papás.